1956, River le gana por 2-1 a Boca. Lo curioso de ese encuentro es que 16 años después de haber marcado un gol en el Superclásico, Ángel Labruna anota su tanto número 16 para los millonarios frente a Boca. Esta marca no ha sido igualada hasta el momento por ningún jugador. Chicos, estamos en el tercer bloque de Elegante Sport, donde ahora Anabela va a hablar de la agricultura de Chechenia. Adelante, chicos, tengo una cosa impresionante. Ahí estamos en el tercer bloque. Juanjo, querido, gracias por acompañarnos. Hay un compromiso que es impostergable, ¿eh? Que es ir a jugar al fútbol. Tengo que ir a jugar. Esa ¿sabes que no miento? Eso es verdad, doy fe de corazón. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, hermoso. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Vaya a cambiarse, a jugar al fútbol. Chao, hasta luego. ¡Grande, Juanjo! ¡Grande, Juanjo! Vana, ¿tenés algo para contarme? Sí, tengo algo para contar. Dijiste, la cámara de Elegante Sport está donde está Diego Maradona. Y nos fuimos hasta Chechenia, donde Diego inauguró un estadio que se va a utilizar de alguna manera para Mundial 2018 ya en Rusia. Jugó para los extranjeros, aunque perdieron 5-2, no había posibilidad. El Diego deleitó al público con un golazo de tiro libre. Nombre para sorprenderte allá: la Francesco, Luis Zamorano, Vieri, McManan, Baresi, Bartés, Figo, Luis Figo también es el que hizo el otro gol. Dios mío, qué lindo. En ese momento jugar contra algunos exjugadores del equipo local, también gente que se ha llegado a la inauguración del estadio. Hasta las calles estaban con la imagen de Diego, que causó sensación sin duda allá en Chechenia. Y se estará volviendo de alguna manera para el Superclásico. Totalmente. Ahí está. Mira qué lindas imágenes. El resultado 5-2. Y no solo esto, el lunes vamos a tener testimonio de todas estas figuras que han pasado ahí, porque tuvimos cámara en ese evento. ¿Te parece bien? Aparte, ¿cuántas caras de fútbol, no? ¿Cuántas caras de fútbol? Como las que mandaron saludo y mandaron su pálpito para el Superclásico. Bueno. Desde Chechenia, ¿la quieren ver? Por supuesto. Pero mirá. ¿Está? Ahí está. Hola, Goico. Bueno, acá estamos todos disfrutando de un excelente vuelo, de un aéreo un poquito chico, vamos un poco incómodo. Pero nada, estar al lado de semejante monstruo, vamos a ver. Encontrarse con todos los muchachos que hemos librado batallas, y la verdad que me siento bárbaro. Quiero jugar. Sí. Chechenia, jugando ahí una inauguración de un estadio. Pálpito, la verdad que soy malo los pálpitos, pero bueno, como desear, quiero que gane River. Superclásico, se puede imaginar mucho que va a pasar, va a ser un partido muy difícil, pero con resultado abierto, pero cualquiera de los dos puede ganar, obviamente quiero que gane. Está difícil, por mucho que los dos equipos a lo mejor no estén pasando un buen momento, me parece que los clásicos son los clásicos y generalmente son una fiesta, tanto en la tribuna como en la cancha, y está para cualquiera. Ya te vi un par de programas, espero estar pronto ahí y bueno, y charlar un poco más. Te mando un fuerte abrazo y que sigan los éxitos. Me traes afuera, gente de River. ¿Ves que cómo son las mujeres? No, pero tengo Maradona. Pero mirá, viste, te pasa eso en casa, que te gritan, te pasan factura. Mirá, te lo voy a decir así. Yo especialmente, para quedar bien con vos, para complacerte, para que no digas que este es un programa gallina, mirá lo que fui a hacer esta mañana, mirá. La gente que le dice que te pide aliento, bueno, es lógico antes de un River Boca. Sí, se hace mucho más grande todo. Siempre la gente te pide aliento y te pide que ganes el domingo, pero en un partido tan especial con River ya la magnitud es mucho más grande. Sí, la verdad que es especial, todos lo saben. Más para mí que soy un pibe, ¿no? Y es el primer clásico que voy a jugar de titular. La verdad que tengo mucha ganas de jugar. Y bueno, ya me lo estoy imaginando el domingo, cancha llena, en la Bombonera. Y bueno, esperemos hacer un buen partido. ¿Se siente diferente o es la gente que lo que siente diferente? No, es diferente. Sí, por el marco de la cancha, de la gente. Una cancha llena, un espectáculo. El partido es especial, es un superclásico que nadie se quiere perder y que todo el mundo quiere jugar, todo jugador. Poder jugar en la Bombonera, en cancha nosotros, con cancha llena, no sé qué voy a hacer cuando entre a la cancha. ¿Qué partido te imaginas el domingo? ¿Diente apretado, más o menos bien jugado? Sí, va a ser un partido parejo, muy peleado en el medio, me parece.
eso, ganar ahí la batalla en el medio, con Almeida, todo. Y bueno, el que sepa jugar mejor la pelota va a sacar mayor diferencia, pero va a ser un partido difícil, obviamente. Nosotros estamos tranquilos y ellos también están preocupados, ¿no? Por nosotros. Lo único que queremos nosotros es hacer un buen espectáculo y llevarnos 3 puntos nosotros. Ochi, querido, gracias, mucha suerte el domingo y bueno, te comprometemos para que nos vengas a visitar el programa. Bueno, dale, cuando me inviten, pues no hay problema. Dale, sí, vamos a ir, con mucho gusto. Gracias, mucha suerte el domingo. Muchas gracias. Deseándole suerte a lo de River, no te lo cree nadie, güey. A lo de Boca, digo. Okay. Están reinvitados cuando quieran. ¿Viste? En su casa, en su casa. ¿Viste, Gustavo, cómo son? Sí, 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 le hiciste un buen trabajo aparte. Gracias, ¿por qué? Te lo agradezco. Una semana difícil, los muchachos, muchos hablaron. No, sí, nos hablaron del Boca River. Bueno, titulares los dos. ¿Sos de ir al cine o no? Sí. Soy del cine, no sé, te gusta ver películas. Bueno, por nosotros, los jueves aquí tenemos el día de estreno. ¿Por qué vas a esperar hasta el domingo a ver esta película? ¿Eh? Si la puedes ver acá en Elegante Sport. ¿Ahora? Estreno absoluto. ¿Cómo es el título? No podía ser de otra manera. Enemigos íntimos. Acá, no te la pierdas, mirá. Sport Movies presenta un film que ya es un clásico antes de estrenarse. Enemigos íntimos, la historia de una rivalidad eterna, un enfrentamiento histórico que paraliza y divide un país en dos, protagonizada por los más grandes actores que dio la pantalla chica. Una película que ya es un clásico, mejor dicho, un super clásico. Enemigos íntimos. Este domingo, sensacional estreno en La Bombonera y en todas las casas del país. Y en todas las casas del país. Buen título. ¿Tenés algún ritual para ver? Digo, cuando vas a la cancha el domingo, por ejemplo, el domingo vas, pero cuando te lo ves en tu casa, digo, ¿tenés algún ritual? No soy de cábala, no, sino de analizarlo, de fríamente, ver cuáles son los errores, cuáles son los aciertos. Pero lo importante es que sea una fiesta, ¿no? Es maravilloso lo que moviliza un partido de esta trascendencia. Lo fundamental es que no haya problemas, que haya seguridad, que la gente vaya a vivir una fiesta como realmente es, una cosa inigualable. En el mundo no debe haber una cosa tan apasionante como un Boca River, así que hay que disfrutar. ¿Y te pasa todavía, viste, que está el de la platea y dice, entrá vos, cuando viene mal la mano se agarra? Siempre que está afuera es mejor. Claro. Eso tiene la cancha, viste. Entonces te pasa y, este no te pasaba, aquí que vos, ruso, este, mirá si lo agarrás vos a este. La respuesta es, ni al truco puedo jugar ahora, voy a jugar, ¿no? Sí, la gente te lo dice, pero bueno, es un halago. Y bueno, el agradecimiento de haber podido ser partícipe de estos partidos es inolvidable. Y bueno, gracias a esto estamos invitados hoy acá y hablando con ustedes, charlando por ustedes. Los felicito por el programa. Bueno, gracias. Hecho, así que todo va. Todo va. Tenemos titulares. ¿Tenemos alguna cosita que tiene que ver con Baldassi? Sí, árbitro del clásico, así que vamos a analizarla rápidamente porque Baldassi vuelve a ser árbitro de un superclásico por tercera vez consecutiva. Así será Baldassi el árbitro del Boca River. Los asistentes serán Yamil Bonfá y Marcelo Aumente, mientras que el cuarto árbitro será Carlos Maglio. Dirigió 7 clásicos, ya 7 superclásicos en torneos locales. 3 victorias de River, 3 de Boca, 1 empate, parejito el cordobés. Dijo además que posiblemente este sea su último superclásico, uno de los mejores árbitros argentinos de todos los tiempos. Héctor Valdés. La coneja. El cordobés. Es cordobés la coneja. Es buena. Es muy buena. Y vos hablando de todas que toda la semana me venís con este. ¿Qué tipo de espectadora sos? ¿En tu casa, en la cancha, con cábala, sola, sin rodeada, sin la familia? No, con amigos. Con amigos. De distintas hinchadas. Ah, muy bien. Digo algunas cosas que no puedo reproducir en este momento porque soy muy pasional. Impropedias. Sí. Algunos.
o lo sugiero, que... Mamá. ¿Qué? Casi, no, muy pasional, ¿eh? Muy pasional. Sí, súper. De hecho, te voy a contar, el día que hizo el gol Palermo, yo estaba en mi casa y mi marido me decía, ¿qué hace? Estoy llorando. ¿Me emocioné? Y sí, me emocioné. Así que le voy a vivir con esa emoción. Con esa emoción. Bueno, tenemos para repasar otra de las cosas, más allá del cine. Uno después del cine o antes, depende, va a comer. Y nosotros tenemos nuestro menú de la fecha. Preparate, Goico, ¿no? Relájate. Vamos a empezar, preparate, Vanina. Una buena entrada, como siempre. Será casi todo el fútbol local. Empezamos. Colón Huracán, mañana a las 7:10. Partido televisado por la televisión pública. Colón que tendrá algunos cambios. No están concentrados ni Federico Higuaín ni Joaquín Larribay. Jugará el juvenil Lesman como delantero. Es un partido muy importante para este Colón que viene de perder 0-3 ante Tigre, pero también para Huracán, ¿no? Que viene de perder y que si llega a perder este juego en Santa Fe, será alcanzado por Gimnasia si el Lobo gana. Tendrá muchos cambios, estará en la mitad de la cancha Soplán junto a Machín. Vuelve Rory Zárate, la realidad de Colón y Huracán mañana 19:10. El plato principal, una exquisitez. Y el domingo se detiene el país a las 4 de la tarde en la Bombonera. Juega Boca, juega River, el último de Palermo, el de los 3 puntos de oro para River que pelea por zafar de promoción. El de las entradas agotadas antes de salir a la venta. Realidades de un partido tan grande como este. Boca River entonces, este Boca que quiere seguir sumando puntos, que quiere seguir la senda de victorias. Y este River que mira a dos extremos. Arriba para pelear el campeonato con Vélez y Godoy Cruz. Y abajo para no caer en zona de promoción. Boca y River mañana. Te espera también para los golosos el postre. Domingo 2020, último partido de esta fecha número 14. Lanús frente a Vélez. El Granate que está muy cerquita de asegurar lugar en Copa Sudamericana. Vuelve Golch, vuelve Camoranesi. Y enfrente el siempre buen equipo de Gareca. Recordemos que Vélez juega en un rato nada más en la Copa Libertadores frente a Libertad. Por eso de ese partido saldrán los titulares. Puede haber descanso para varios jugadores habitualmente titulares en el único líder que tiene el torneo Clausura 2011. La sugerencia de Chess. Podría ser el Manchester, un plato inglés, pero queremos un asado bien criollo porque el sábado a las 2 de la tarde jugarán los Pampas 15. Hablamos de rugby, la gran final del tercer torneo en importancia del rugby sudafricano para entender qué es lo que juegan realmente los Pampas 15. La final será entre Blue Bulls, habrá 3 cambios en el equipo argentino y por supuesto, para el bien del deporte nacional y para el bien de nuestro rugby, esperamos una gran victoria y un nuevo título para Pampas 15. Totalmente. Esto sí que se pegan de verdad aquí, como quedan, ¿eh? Esto tendría que haber sido jugador rugby. No. Dejate de joder. Bueno, tenemos una buena carta para el fin de semana. Sí, sí, esperemos que después los protagonistas la cocinen bien, ¿no? Sí, sí, es verdad. Yo creo que hay buenos cocineros. Hay buenos cocineros. ¿No? Hay buenos Guadalamela, Riquelme, Palermo, Pavone, buenos defensores. Siempre se enojan los defensores, lo miro de reojo aquí. Claro. Siempre se enojan cuando uno dice que juegan bien los de mitad de cancha para adelante. Sí, sí, son los más vistosos, ¿no? Pero los defensores también son importantes para que no te por cambiar. Eso es un equipo, ¿no? Claro. Pero igual ahora no dijiste quién gana, ahora que se fue. Eso para el próximo bloque, televisivamente. Lo va a cerrar en el próximo bloque, porque nos vamos a ir un cortecito ahora y en el próximo bloque vamos a abrir con la pregunta de Quique, tu pregunta y la respuesta de él, que dice, ¿quién gana el Superclásico? Enseguida volvemos. Sí, señores y señores, nos vamos a este pequeño corte, digo, pero ya volvemos. Digo, dile, vale, dale, ay.